Igual que antes nos hemos puesto boca arriba, ahora nos vamos a poner de rodillas. Vale, vamos a empezar por los músculos más cercanos al tobillo. Por ejemplo, tibial y peroneo, que son músculos que afectan en general al tobillo cuando hemos tenido un esguince o, por ejemplo, cuando subimos cuesta arriba y no estamos acostumbrados y nos suele doler esta parte de aquí. No sé si os ha pasado alguna vez. Bueno, este de aquí es el tibial y este de aquí el peroneo. Para descargarlo vamos a poner el rodillo al principio de la esterilla o, bueno, aquí, más o menos al principio, ¿vale? Y entonces nosotros nos vamos a poner de rodillas, pero por delante, ahí está, ¿vale? A partir de aquí vamos a estirar, por ejemplo, si vamos a descargar la pierna derecha, vamos a estirar la pierna derecha, ¿vale? Y desde aquí simplemente vamos a rodar hacia atrás hasta la rodilla y hacia adelante un poquito, ¿vale? Y ahí vais a notar un poquito de presión en los músculos, ¿verdad? Podéis girar la punta del pie, si la giráis hacia adentro, es decir, hacia vuestra izquierda, estaréis notando más presión en la cara externa de la pierna, que ese es el músculo peroneo, que se suele cargar sobre todo cuando tenemos esguinces de tobillo o cuando hemos estado haciendo un trekking con mucha inestabilidad, con piedras o un terreno muy complicado. Y si ponemos la punta del pie recta, mirando al frente, estaremos descargando más el tibial anterior. Ahora imaginaros que estáis calentando y que tenéis mucha rigidez, pues habéis pasado 20-30 segundos y cambiáis de pierna o de músculo. Si estáis en casa, pues os quedaréis un par de minutos. Si esta presión, por ejemplo, es demasiado poca para vosotros, pues podríais apoyar la punta del pie izquierdo y separar, y ahí ya aplicáis más presión, ¿verdad? O podríais apoyar los antebrazos y rodar más, ¿verdad? Podéis probar. Y ahora ya notáis un poquito más de presión, ¿verdad? Incluso podríais poner una pierna encima de la otra y ahí sí que lo notaríais.